Bueno, una entrevista más en navarradeportiva.com, un día más también aquí en Tajonar, en este caso con Adrián Cruz, otra de las incorporaciones de Osasuna. Adrián, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué tal llevas un poquito esta primera semana de entrenamientos? Pues la verdad que muy contento, ¿no? Estamos en proceso aún de adaptación, de integración a lo que es el nuevo club y personalmente, vamos. Y por ahora los días de entrenamiento que llevamos, pues la verdad que muy positivos, ¿no? Vamos progresando poco a poco y esa es la línea a seguir, intentar ir entrando en el equipo poco a poco, pues conociendo a los compañeros, conociendo al club y adaptándose lo antes posible. Un poco los compañeros, supongo que bien, ¿no? En el vestuario. Sí, son gente que muchos aparte son gente joven, que están en la misma dinámica que tú y la verdad que se está haciendo pues muy llevadero lo que es la estancia aquí, ¿no? Hablas de gente joven, juventud dentro del equipo, después de una temporada complicada en Osasuna, la palabra que viene un poco a resumir lo que estamos viviendo estos días es ilusión. Supongo que tú también vienes con mucha, ¿no? Pues sí, ¿no? De eso la verdad que es lo que más abunda, ¿no? En el vestuario pienso que el buen grupo y las ganas de que todo salga bien del colectivo pienso que es lo primordial, ¿no? En este año que va a ser difícil seguramente, pero pienso que con esta ilusión y con estas ganas que se ven en los entrenamientos, pues seguramente que van a salir los resultados, ¿no? Y con ganas de demostrar, ¿no? Primera vez que vas a competir en Segunda División A. Pues sí, llevaba esperando esta oportunidad muchos años, ¿no? Y una vez que llega, pues la verdad que lo importante es aprovecharla, ¿no? Dar el máximo para que todo salga bien y si logramos los objetivos pues, colectivos, pues lo individual seguro que llega también. Bueno, hablamos un poco de ti también como futbolista, ¿cómo te definirías? Pues me cuesta mucho definirme, ¿no? Pero pienso que soy un jugador bastante completo, ¿no? Tengo juego aéreo, pienso que buen toque de balón, tengo desplazamiento largo, tengo buen tiro, en definitiva lo que un centrocampista, ¿no? Y hablabas el día de tu presentación de que además te gusta llegar a portería en segunda línea, algo que suele sorprender a los defensas. ¿Tienes gol? Pues la verdad que sí, es una faceta, ¿no? Que no todo el mundo tiene. Yo pienso que poco a poco y año a año la fui mejorando y creo que la tengo, la de llegar y sorprender desde atrás. Y bueno, el año pasado metí 4 goles y espero que este año mejorar la marca. ¿Y a balón parado qué tal vas? O sea, balón parado me suelo incorporar bien, creo que tengo bastante juego aéreo, aparte de, pues sobre todo las disputas de saques de puerta, pues la suelo disputar y pienso que en esa faceta me considero pues que tengo bastante nivel. En las últimas temporadas Osasuna ha tenido un pequeño problema en el centro del campo. Nunca hemos sido un equipo que tuviera superioridad en el centro del campo, salvo pues cuando estaba quizás Raúl García. Desde su marcha, bueno, pues sí ha notado. ¿Eso ejerce un poco más de presión el hecho de que tú llegues a esa demarcación? No, para nada. Está claro que Osasuna pues es un club que por nombre y por la división en la que está, que pienso que no es la suya, pues debería llevar la voz cantante en los partidos y debería tener el dominio de juego y superioridad en todas las facetas, pero bueno, eso no quita para reconocer y saber que hay grandes rivales y que va a haber partidos en los que nos encontremos mejor en superioridades en medio campo y partidos en los que no. Eso hay que vivir con ello y pienso que hay gente de sobra apta para llevar el peso del partido y para tener pues el dominio en gran parte de ellos. Hablamos un poco de cómo fue tu llegada a Osasuna. ¿Cómo se produjeron los contactos para que vinieses aquí? Pues nada, a raíz de mi representante, ¿no? Ella pues me vio pues unos cuantos partidos y le gusté y a raíz de eso pues contactó con mi representante. Fue al empezar el mercado me había dicho algo, pero bueno, siempre suena, todos los veranos suena algún equipo, ¿no? De segunda división y al final pues durante estos años se quedaban nada, entonces pues no le quería, la verdad que no le hacía mucho caso, ¿no? Y una vez que me dijo que la propuesta era firme y que sí que iban a hacer una propuesta, pues ya le dije que adelante, ¿no? Que mi intención era
era jugar en segunda, y si se puede ser un club como Osasuna, pues mucho mejor. Y un poquito hablando ahora de Martín, el técnico, ¿qué imagen te ha dado esta semana? Pues muy buena, ¿no? Pienso que tiene una cosa fundamental un entrenador, que es decir las cosas como piensa y como cree. Pienso que eso es un gente que piensa que es más un defecto, pero eso pienso que es una virtud grandísima, ¿no? Creo que hablar con el jugador, dialogar, pues decir lo que piensas es primordial, y después sobre todo la intensidad que mete, ¿no? Y las ganas que le hace a la plantilla, pues estar día a día, y pienso que eso es la clave para ver los frutos al final de un grupo, ¿no? Entrenar todos al 100% y quitar lo mejor que lleva dentro cada uno. Bueno, ya para ir terminando esta semana los dos primeros partidos amistosos, el viernes con el Eibar, el domingo con el Athletic, además en el Sadar, ¿cómo afrontas estos días? Pues con ganas, ¿no? Con ganas de que llegue, con ganas ya de jugar un partido, ver las sensaciones del equipo y de mí personalmente cómo me encuentro, y si es contra rivales como estos, pues mucho mejor. Jugar en el Sadar con la afición de Osasuna, que siempre se dice que es una de las que más apoya, también, ¿no? Supongo que ilusionado. Sí, ilusionado, con ganas de hacerlo bien, con ganas de que llegue el día y pues estar a la altura y a ver si sale bien y le podemos dar una alegría ya en pretemporada a esa gente. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias y suerte. Nada, a vosotros, muchas gracias. Perfecto.